terminamos la primera parte de la operación. Mónico Pino, donde estamos haciendo la liposucción del cuello, bajando un poquito el volumen de grasa en todo el cuello para después trabajar mejor el excedente de piel y poder dejarlo bien buena atención, buena, sin sobrecorregirlo. Entonces es muy importante cuando hay una gran cantidad de grasa para que se defina bien aquí el borde de la mandíbula y demás, poder aspirarlo primero un poquito. Eso también hace más fácil el decolado después, sobre todo en el hombre, que con la barba el decolado es un poco más difícil. En la mujer también tiende a sangrar un poquito más, pero cuando hay una buena infiltración eso, y se ha cumplido con todas las indicaciones preoperatorias, anda a medir el cuello todo lo que pueda. Mientras más tú levantes el cuello, más cómodo te ve. Entonces, ya estamos bien liberada toda la papada, por el lado derecho del cuello. Para empezar el facelift, face neck lift, el levantamiento de cara y cuello de Mónico. La incisión en el hombre siempre se ha promulgado hacerla en la zona, hacerla horizontal, no digo transversal, en la zona de la patilla, de ahí del otro lado, pero bueno, condena a una misma distancia a la patilla siempre, y que porque el pelo de la barba no se acerque al trabajo. Realmente en esta época donde tenemos láser y demás, que se puede regular la cantidad de pelo que se tiene en algún lugar y eso, se puede hacer la incisión escondida.